Y tengo que explicaros el concepto de la conducción armónica. Tengo el papel por ahí, espérate. Vamos a ver. ¿Qué es la conducción armónica? Y esto es importantísimo, y es uno de los conceptos más importantes de la música, y esto Eric Clapton lo sabe muy bien, ¿vale? La conducción armónica, apunten, apunten, hagan un clip o lo que sea. La conducción armónica, de hecho, me voy a poner reverb y todo, para que sea épico. La conducción armónica es la construcción de progresiones de acordes que tengan las notas más cercanas entre sí, ¿vale? Esto nos genera la percepción más satisfactoria posible. ¿Eso qué significa? Que nosotros podemos tocar los acordes en los mismos acordes en distintos lugares y generarnos sensaciones distintas, ¿vale? Colocar acordes en distintos lugares es usar distintos voicings de un acorde. Voicings, ¿vale? Un voicing o una forma de un acorde es la posición en la que éste se toca. Hay distintos voicings para cada acorde en función del orden de sus intervalos, por ejemplo, las inversiones o los drops de acordes. De las inversiones vamos a hablar ya, ¿vale? También depende de la octava en la que se toque, no de las cuerdas que se utilicen, ¿vale? Mantener notas comunes por el camino más corto. Efectivamente, ¿vale? Porque ¿sería similar a una inversión en piano? Sí. Es decir, yo puedo tocarme el Bell Bottom Blues, ¿vale? Haciendo do, la, fa y sol. O puedo hacer este do, este la, este fa y este sol. Estos están más cerca, porque estoy en la misma zona del mástil. Entonces esto va a tener una mejor conducción armónica y nos va a sonar mejor al oído, ¿vale? Este cambio, el cambio de la mayor de do mayor a la menor, que son relativos, es muy satisfactorio. Por eso lo utilizan mogollón de canciones. ¿Vale? Si esta canción se tocase en plan y luego no funcionaría, ¿eh? Hay otra cosa importante de de la conducción armónica, que es lo que voy a tratar ahora, que es el tema de los bajos, ¿vale? Porque yo puedo hacer un bajo que vaya haciendo los mismos saltos que hacen los acordes, véase salto de la primera a la sexta, de la sexta a la cuarta y de la cuarta a la quinta, ¿vale? O puedo hacer otro tipo de saltos más cercanos. Cuanto más cerca estén las notas entre sí, a nivel de intervalos, mejor nos va a sonar el salto, ¿vale? Y ahora cuando lo explique, lo vais a ver muy claro.